La obesidad es uno de los fenómenos más notables de nuestra época. El incremento en esta enfermedad llegó a una masividad tal que escapa todo cálculo, al punto que la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia del siglo XXI. En la obesidad participan múltiples y diversos factores etiopatogénicos que interactúan y se combinan en proporciones diferentes de individuo a individuo. Se ha tenido en cuenta la herencia genética, el comer excesivamente, las comidas hipercalóricas, disfunciones metabólicas, pero a veces los aspectos psicológicos y sociales no fueron abordados con importancia necesaria. Justamente porque en la obesidad participan variables muy heterogéneas, es que no se puede dar una explicación ni un modo de abordaje general, es decir, para todo paciente que tiene obesidad, es caso por caso. Hay que eh, pensar que hay tanta cantidad de obesos como de obesidad y no hay un caso de obesidad igual a otro. Desde el discurso médico-nutricional se define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva, excesiva de grasa en el cuerpo, que puede ser perjudicial para la salud del sujeto. La grasa en el cuerpo se produce porque se ingiere más cantidad de calorías de las que se gastan como energía, es decir, que hay un mal balance energético. Se estima que en una persona sana el 25% del peso eh, es grasa corporal, corporal en el caso de las mujeres y en los, en los hombres el 18%. Una función que participa en, eh, en la regulación de la conducta alimentaria es la saciedad que es la sensación que se produce luego de satisfacer el hambre. Es una señal metabólica derivada de las células receptoras de alimentos, posiblemente ubicada en el hipotálamo. También participa la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que eh, muchas veces se encuentran eh, de una manera disfuncional en la obesidad.